Gracias, Jim, por ir a recoger a George. ¿Quieres un jugo de uva? Lo preparó mi madre en tu honor. La buena Kate se acordó de mi jugo de uva. Con los que llegaste a tomar en esta casa, no te extraño. ¿Qué tal te ha ido en estos años, George? Pero siéntate. Espera que me sitúe. Parece imposible. ¿Qué es imposible? Estar aquí otra vez. Oye, se te ve un poco raro, ¿no? Sido un día muy largo. ¿Y tú qué? ¿He hecho un gran empresario ya? Del montón, más bien. ¿Y la justicia qué tal? ¿Qué quieres que te diga? Mientras estaba en el hospital estudiando, me parecía una carrera muy apropiada. Pero afuera, al parecer, la justicia brilla por su ausencia. ¿Cómo han crecido los árboles, no? ¿Y eso? El viento lo derribó anoche. Lo plantamos en recuerdo de Larry. Ya sabes. ¿Tenían miedo de olvidarse de él o qué? ¿A qué viene eso? ¿Desde cuándo llevas sombrero? Desde hoy he decidido que a partir de ahora voy a tener pinta de abogado pese a todo. ¿No lo reconoces? ¿Y eso? ¿De dónde? Era de tu padre. Me pidió que me lo pusiera. ¿Cómo está? Más bajito. ¿Cómo que más bajito? Sí, encogió. Es un hombre insignificante. Es lo que pasa cuando le ven la cara a alguien, ¿sabes? Encoge. Menos mal que fui a verlo a tiempo. Otro año más y no hubiera quedado más rastro de él que el olor. ¿Qué ocurre, George? ¿Ocurrió algo mal? ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando has obligado a alguien a hacerse el tonto una vez, no deberías intentarlo otra. ¿Qué quieres decir con eso? Ann, todavía no te casas, ¿verdad? Por favor, siéntate y ¿Te deja. casaste o no? No, no me he casado. Ni te casarás con él. ¿Por qué no? Porque su padre le arruinó la vida a tu familia. Mira, George, no sé qué te crees o qué estás pensando. Déjate de cuentos, Chris. Dile que vuelva a casa conmigo. No vale la pena que discutamos. Ya sabes lo que vine a decir. ¿Te crees Dios para venir a dar órdenes? No, George. Yo solo vengo a hacer. Igual, George. Haces las cosas sin pensar. ¿Qué clase de afirmación es esa, eh? Ya no eres un niño. Tú lo has dicho. Ya no soy un niño. No me vengas con tonterías. Si tienes algo que decir, hazlo con buenas maneras. Y tú no me vengas con lecciones. No hablen así. Bajen la voz. ¿Vas a hablar como una persona adulta o no? A ver, Georgie, ven. Siéntate. ¿Qué pasa? Dime qué pasó. Te despediste de mí con un beso, de pronto vienes muy alterado a decirme todas Mi esas vida ha cosas. dado un vuelco desde entonces, Sam. Al marcharte tú, no me sentí capaz de volver al trabajo.
Necesitaba hablar con papá y ponerle al tanto que querías casarte. Tenía que contárselo. Papá te quiere tanto. Annie, nos hemos portado muy mal con él. Pésimamente mal. No tenemos perdón. Ni siquiera una tarjeta de Navidad le enviamos. Yo no había ido a verlo ni una sola vez desde que regresé del frente. Annie, tú no sabes lo que le hicieron a ese hombre. No sabes lo que pasó. Claro que lo sé. Si lo supieras, no estarías aquí ahora. Cuando papá regresó de la fábrica aquel día, el capataz del turno de noche le enseñó las culatas. Estaban saliendo defectuosas. Algo no funcionaba en la cadena de montaje. Papá corrió al teléfono y llamó aquí para decirle a Joe que fuera a la fábrica cuanto antes. Pero pasó la mañana y Joe seguía sin presentarse. Para entonces llevaba más de 100 piezas defectuosas acumuladas, Ann. El ejército no hacía más que presionar exigiendo que enviaran más material. Y papá no tenía nada que ofrecerles. Así que fue Joe y dijo, por teléfono lo dijo, que las tapara, que soldara como pueda las fisuras y despachara la remesa. ¿Ya terminaste? No, todavía no acabo. Papá tenía miedo, Ann. Él no quería hacerlo sin estar Joe presente. Pero ese día el señor Keller no podía personarse en la fábrica. Resulta que se había puesto enfermo. Enfermo. De pronto le dio gripe. De pronto. Pero juró que él se haría responsable. ¿Entiendes por dónde voy? Por teléfono no hay responsabilidad que valga. En un juicio siempre puedes negar haber recibido llamada alguna, que es exactamente lo que hizo Joe. Al principio todos lo daban por embustero, pero el tribunal de apelación se tragó el cochino embuste. Y ahora Joe es un pez gordo. Y tu padre, mientras tanto, pagando el pato. Dime qué vas a hacer, Ann. ¿Vivir de ese dinero? ¿Dormir en su cama? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer, George? Tu padre fue muy listo. No puedo probar esa llamada telefónica. Entonces, ¿cómo te atreves a venir aquí con esos cuentos? George, el jurado dictó su veredicto. El jurado no conoce a tu padre, pero tú sí. En el fondo sabes que el culpable es Joe. Baja la voz o te echo patadas de esta casa. Ann lo sabe. Ella lo sabe. Llévatelo de aquí, Ann. Llévatelo de aquí. Esta no es la primera vez que oigo esa historia. Papá ya contó todo eso en los tribunales y el jurado dictó su veredicto. El jurado no lo conocía, Annie. Pero papá puede decir lo que quiera. Tú sabes lo bien que miente, George. Chris, te voy a hacer una pregunta. Pero quiero que me respondas mirándome a los ojos. Estoy mirando. ¿Tú conoces a tu padre? Sí, perfectamente. ¿Y es la clase de jefe con la que se pueden retocar y despachar 21 culatas de cilindro desde su fábrica sin que él se entere? Pues sí. El mismo Joe Keller que cuenta cada minuto que sus empleados pasan diariamente en el baño. El mismo. Y en cambio mi padre. Aquel pobre infeliz que no se atrevía a comprarse una camisa solo. Dime, ¿él iba a tomar semejante decisión por su cuenta y riesgo? Sí. Y por ser un pobre infeliz también era capaz de hacer algo más. Echarle la culpa a otro, ya que no es lo bastante hombre como para cargar con ella. Ya lo intentó en el juicio. De nada le sirvió. Pero a un imbécil como tú se le convence fácil. Chris, ¿qué manera de engañarte a ti mismo? ¡Bajen la voz! Dime, George, si todos estos años has aceptado buenamente el sumario del proceso,
¿Por qué ahora ya no? ¿Por qué lo diste por válido todos estos años? Porque tú lo dabas por válido, Chris. Esa es la verdad. Me lo creí todo porque pensé que tú te lo creías. Pero hoy he escuchado esas declaraciones de sus propios labios. Tu padre nos ha quitado todo lo que teníamos. Contra eso ya no puedo hacer nada. Pero a mi hermana no se la llevará. Sube por tu equipaje. En esta casa todo está manchado de sangre y tú no eres la clase de persona que podría vivir con algo así. ¡Sube por tu equipaje! Ana, no creerás lo que dijo. ¿Verdad? Tú sabes que no es verdad, ¿no? ¿Pero qué te va a decir él? ¡Es su padre! Nunca te había pasado nada de todo esto por la cabeza. Claro que me ha pasado por la cabeza. Por la cabeza te puede pasar cualquier cosa. Chris lo sabe, Ann. Lo sabe. ¡Ya habló la voz de Dios! Entonces, ¿cómo es que tu nombre no está...? Eso que ver con todo lo que... Annie, ¿por qué el nombre de Chris no está en la empresa? Pero si ni siquiera es mía. ¿A quién pretendes engañar? ¿Quién la va a heredar cuando muera tu padre? Ann, abre los ojos. Tú los conoces a los dos. ¿No crees que sería lo primero que debieron haber hecho queriéndose como se quieren? La fábrica J.O. Keller e hijo. Ahora mismo salimos de dudas. ¿Quieres aclarar el asunto de una vez por todas? ¿O tienes miedo? ¿A qué te refieres? Déjame que suba y hable con tu padre. En 10 minutos tendrás una respuesta. ¿O tienes miedo de saber la verdad? No tengo miedo. Sé cuál será su respuesta. Pero mi madre no está bien de salud y no quiero hacer un pleito ahora. Ni en este lugar, ni en este preciso momento. Déjame que hable con tu padre. No se te ocurra hacer un escándalo en esta casa, George. Y menos ahora. Más claro ni el agua, Ann. Alguien viene. No se te ocurra decir nada. Te vas enseguida. Voy a pedir un taxi. Tú te vienes conmigo. Y no se te ocurra decirle nada de la boda, que aún no le hemos dicho nada. Tú te vienes conmigo. Me has entendido. Y se te ocurra, George. Y se te ocurra decir nada. Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si boné, en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí. Siboné de mi sueño, si no hay es la quiera de mi voz. Siboné, si no vienes, me moriré de amor. Si boné de mi sueño, te espero con ansia mi canel. Si boné.
mi amor. Oye el eco de mi canto de cristal. Oye el eco de mi canto de cristal. ¿Y esto? Querido, es cumpleaños de Blanche. ¿Y en dónde está? En el baño. ¿Lavando sus cosas? Supongo. ¿Y cuánto tiempo lleva en el baño? Toda la tarde, Stanley. ¿Remojándose en la tina caliente? Sí. Hace un calor de casi 40 grados y ella se remoja en la tina caliente. Dice que así queda fresca para la noche. Sí, tú vas corriendo a la farmacia a traerle sus cocas para servírselas en el baño a su majestad. Ajá. Siéntate un minuto, Estela. Ay, tengo muchas cosas que hacer. ¡Siéntate! Ya lo sé todo acerca de tu hermana. Stanley, deja de hablar mal de Blanche. Y pensar que esa mujer me llama corriente. Últimamente has hecho lo imposible por molestarla, Stanley. Y Blanche es muy sensible. Debes comprender que Blanche y yo crecimos en condiciones muy diferentes a las tuyas. Sí, 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 ya me lo has dicho y redicho un millón de veces. ¿Sabías que desde que llegó tu hermana nos ha contado puras mentiras? No sé, ni me interesa. Pues sí, Estela, nos ha estado mintiendo. Pero ya salieron a relucir las cosas. Afortunadamente hice algunos descubrimientos. ¿Cuáles? Los que me sospechaba. Nada más que ahora tengo pruebas de buena fuente. Y Estela, estas pruebas las verifiqué. Baja la voz. Hola. Canta como un pajarito, ¿no? Bueno, ahora hazme favor de decirme, Stanley, sin gritar, lo que supuestamente descubriste acerca de mi hermana. Mentira número uno. Todo ese aire quisquilloso y delicado. Debías estar al tanto de las cosas que le echó creer al pobre Mitch. ¿A Mitch? Sí, Estela, a Mitch. Él pensaba que Blanche solamente se había dado besitos con los hombres. Pero Blanche no es una blanca paloma. Vaya que no es una blanca paloma. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te contaron? Un proveedor de la fábrica ha ido a Laurel durante años y años. Sabe cuánto hay que saber acerca de tu hermana. Y también todo el mundo en Laurel lo sabe. Blanche es más famosa en el pueblo que el presidente de los Estados Unidos. Solo que nadie la respeta. Este proveedor suele alojarse en el Hotel Flamingo. It's only a paper moon sailing over a cardboard sea. ¿Qué tiene que ver el Hotel Flamingo?
Pues allí vivía tu hermana. Mi hermana vivía en Belred. No, Estela. Todo empezó cuando la mansión familiar se le escapó de entre sus dulces dedos de azucena. Y entonces se metió al Flamingo. Un hotelucho de segunda que tiene la ventaja de no entrometerse en la vida íntima de las personalidades que se hospedan en él. El Flamingo está acostumbrado a todo tipo de cosas. Pero hasta la gerencia quedó escandalizada con Madame Blanche. Tanto los impresionó que la echaron, Estela. Y le dijeron que no volverían a permitirle la entrada. Esto ocurrió 15 días antes de su aparición en nuestra casa. Son mentiras, calumnias despreciables. Claro, me imaginé que mal te iba a sentar todo esto. Estela, Blanche te vio la cara. Y se la vio también al pobre Mitch. ¡Son cuentos! No es verdad una sola palabra de las que te contaron. Estela. Si yo fuera hombre y un monstruo se atreviera a inventar esas palabras en mi presencia. It's a honky tonk parade without your love. Estela. Melody play. Estela, mi amor. Te dije que verifiqué cuidadosamente cada uno de estos rumores. Y todavía no acabo. El problema de Madame Blanche fue que en Laurel no pudo seguir representando su farsa. A la segunda o tercera vez que los hombres salían con ella se daban cuenta de todo y huían. Entonces Blanche buscaba otro incauto para engatusarlo con las mismas palabras, las mismas patrañas, la misma farsa. Pero como el pueblo es muy pequeño, esto no pudo continuar eternamente. Con el paso del tiempo la consideraron no solo rara, sino absolutamente chiflada, loca, de remate. Y desde hace 1 o 2 años la han mantenido a distancia como si fuera veneno. Por eso está aquí. Por eso ha venido en plan de Alteza Real que se digna de visitar a sus vasallos. Ha venido a montar su teatrito porque el alcalde de Laurel prácticamente le echó del pueblo. ¿Sabías que en los alrededores hay un campamento militar? ¿Y que la habitación de tu hermana era uno de los sitios más concurridos por los soldados? It's only a paper moon, just as funny as it can be. But it wouldn't be baby lit if you believe. Bueno, hasta aquí lo que concierne a su refinamiento y su modo tan especial de ser. Lo cual nos lleva a la segunda mentira. Me niego a seguir escuchándote. Blanche no va a regresar a la escuela. Es más, te apuesto a que ni siquiera tiene intenciones de volver a Laurel. No pidió licencia en la secundaria a causa de sus nervios. ¿Qué va? Ni pidió licencia ni renunció. La echaron a patadas, Estela. La echaron a patadas antes de que acabara el curso. Mi amor, me duele decirte por qué razón tuvieron que hacerlo. Pero Blanche se había enredado con un joven alumno de 17 años. 17 años, Estela. Yo. No me dan náuseas. El padre del muchachito se enteró y fue a hablar con el director de la escuela. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí cuando mandaron llamar a Madame Blanche a la oficina para cantarle sus cuatro verdades? Me hubiera encantado verla tratando de escurrirse del lío en el que se metió, pero no, Blanche. Esta vez la agarraron con las manos en la masa y no pudo zafársela al suelo. Le dijeron que lo mejor que podía hacer era cambiar de aire rápidamente. Haz de cuenta que la expulsaron por decreto, Estela. ¡La echaron por decreto, Estela! ¡Estela! ¡Dime, Blanche! ¿Me prestas otra toalla para que acabe de secarme el pelo? ¡Ahí voy! ¿Qué? ¿Qué te pasa, querida? No, nada. ¿Por qué? Tienes una expresión rarísima. No. Bueno, es que estoy cansada. ¿Por qué no te das un baño en cuanto yo termine? ¡Blanche! ¡Blanche!
joden mis riñones. Bueno, Estela, ¿y qué piensas de todo esto? No creo en esas mentiras. Y me parece que el proveedor fue un mezquino y canalla al contártelas. Mira, es posible que haya algo de verdad. Mi hermana siempre ha hecho cosas que desapruebo y que causaron muchos sufrimientos a nuestra familia. Ella siempre ha sido veleidosa. ¿Veleidosa? Es que cuando era joven, muy joven, se casó con un muchacho que escribía poemas. Era guapísimo. Creo que Blanche no solo lo adoraba, sino que veneraba el suelo que él pisaba. Lo adoraba y lo veía demasiado perfecto para ser humano. Pero luego descubrió... ¿Qué, Estela? Que aquel muchacho tan guapo y talentoso era homosexual. ¿Esta información no te la dio tu proveedor? No. Solamente hablamos de cosas recientes. Y eso que tú me dices debió haber pasado hace mucho, ¿no es cierto? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y cuántas velitas piensas ponerle ese pastel? Me detendré al llegar a 25. ¿Invitaste a alguien? Invitamos a Mitch a comer pastel con helado. Será mejor que no esperes a Mitch. ¿Por qué, Stanley? Mitch es mi amigo. Estuvimos juntos en el mismo regimiento, el 241 de ingenieros. Trabajamos en la misma fábrica y jugamos en el mismo equipo de boliche. Stanley. ¿Crees que me atrevería a mirarlo? ¡Stanley Kowalski! ¿Fuiste capaz de decirle? ¿De contarle? Sí, Estela, claro que le conté. Hubiera remordido la conciencia si sabiendo todo esto hubiera dejado que atraparan a mi mejor amigo. Entonces, ¿Mitch no volverá a verla? ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? Ay, lo que te pregunté es si me rompió con ella. Bueno, no podría decirte si rompió con ella o no. Simplemente está al tanto de las cosas. Stanley, ella creía que Mitch iba a casarse con ella. Yo también lo esperaba. Pues no, Estela, no va a casarse con ella. Tal vez iba, pero ahora no va a meterse en la jaula de los leones. ¡Oye, Blanche! ¿Serías tan amable de dejarme entrar en mi baño? ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¿Podría esperar un segundo a que me seque? Si ya he esperado una hora bien, podría esperar un segundo más. ¿Y si Blanche se quedó sin trabajo? ¿Qué va a hacer entonces? A partir del martes ya no va a estar aquí y lo sabes, ¿no es cierto? Para asegurarme yo mismo le compré un boleto, un pasaje de autobús. En primer lugar, Blanche no querrá viajar en autobús. Viajará en autobús, no hay de otra. No, no irá. Irá, punto, Estela, se va el martes. ¿Qué hará? ¿Qué demonios va a hacer? Su futuro está asegurado. Ay, ¿qué quieres decir, Stanley? ¡Salta del baño!
Ay, me siento tan bien después de mi largo baño caliente. Tan bien, tan fresca, tan descansada. Qué bueno, Blanche. Sí, me siento tan refrescada. Un baño caliente y un buen trago frío me dan siempre una nueva perspectiva de la vida. Algo ha pasado. ¿Qué fue? No ha pasado nada, Blanche. Mientes. Algo pasó. Yo, Mitch. Un momento. Mitch, ¿sabes? No debería dejarte entrar después de la forma en que me has tratado esta noche. Fuiste tan poco caballeroso. Ay, pero cómo estás, guapo. Véame, Dios. Qué indiferencia y qué aspecto tan tosco. Caramba, ni siquiera te rasuraste. Insulto imperdonable para una dama. Te perdono. Te perdono porque verte es un alivio. Detuviste la polca que resonaba en mi cabeza. ¿Alguna vez te ha sucedido que algo se te quede encerrado en la mente y no puedas salir?
No. Por supuesto que no. Con esa facha de angelote, nada malo puede anidar en tu... ¿Tiene que estar prendido el ventilador? No. No me gustan los ventiladores. Entonces lo apagamos, querido. Yo tampoco soy fanática de ellos. No sé qué puedo ofrecerte de beber. No he visto qué hay, pero... No quiero tomar licor de Stanley. No es de Stanley. No todo lo que hay aquí es Stanley. En realidad, muchas de las cosas que hay en este apartamento son mías. ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Ya está mejor? ¿Qué? ¿Por qué? Algo pasa esta noche, pero no te preocupes que no voy a interrogarte como si fueras un testigo. Solo fingiré que no advierto nada distinto en ti. Uy, esa música de nuevo. ¿Cuál música? La varsoviana, la polca que tocaban cuando Alan... Espérate. Ya viene el disparo. Siempre se escucha el disparo y después la música cesa. ¿Sí? Ya no se oye. ¿Está delirando, Blanche? Veré qué puedo ofrecerte. A propósito, perdóname por no estar vestida, pero ya no te esperaba. ¿Se te olvidó que estabas invitado a cenar? Ya no quería volver a verte. Un momento. No te oigo y hablas tan poco que cuando lo haces no quiero perderme ni una sílaba. ¿Qué estaba buscando? Ah, sí, el licor. Esta noche ha habido aquí tanta agitación que me siento de lo más loca. Encontré algo. ¿Qué tal estará? Si no lo sabes, debe ser una botella de Stanley. Baja el pie de la cama. La colcha está recién lavada. Por supuesto, los hombres nunca se dan cuenta de esas cosas. Desde que llegué, he mejorado este departamento como no te lo imaginas. Claro que sí. Tú lo conociste antes de que llegara. Bueno, pues, míralo ahora. El cuarto está casi elegante. Me pregunto si debe mezclarse con algo.
Es dulce, terriblemente dulce. Es un licor de sobremesa. Sí, es un cordial. Me temo que no te va a gustar, pero pruébalo, a lo mejor te gusta. Ya te dije que no quiero tomar licor de Stanley. Y hablo en serio. Stanley dice que te has pasado todo el verano sorbiendo su licor a lengüetadas como si fueras un gato. Qué acusación tan absurda. Es absurdo que él lo diga y más que tú lo repitas. Ni siquiera puedo contestar a una acusación tan vulgar porque sería ponerme a su nivel. ¿Qué piensas? Veo algo en tus ojos. Está muy oscuro aquí. Me encanta la oscuridad. Me consuela. Creo que nunca te he visto bajo la luz. Sí, nunca te he visto. ¿De veras? Nunca te he visto a la luz del día. ¿Y de quién es la culpa? ¿Nunca quieres salir de tarde? Claro que no, Mitch. Por las tardes tú trabajas en la fábrica. No los domingos. Te he pedido que salgamos en domingo, pero siempre encuentras excusas. Nunca salimos antes de las 6 y siempre vamos a un lugar poco iluminado. Ay, en tus palabras, una intención que no capto. Quiero decir que nunca te he visto bien a bien, Blanche. Vamos a prender la luz. ¿Luz? ¿Cuál luz? ¿Para qué? El foco que tiene puesto ese papel. ¿Por qué hiciste eso? Para poderte ver bien y claramente. Por supuesto, no te propone ser ofensivo. No, nada más realista. No quiero realismo. Quiero magia. ¿Magia? Sí. Sí, magia. Trato de darle eso a la gente. Tergiverso las cosas. No digo la verdad, sino lo que debería ser verdad. Si eso es un pecado, pues que me condenen por él. ¡No enciendas la luz! ¿Sabes? No me importa que seas más vieja de lo que pensaba. Pero todo lo demás, Dios mío, toda esa farsa, todo ese numerito sobre tus ideales a la antigua. Y la sarta de imbecilidades con la que me has estado atorando todo el verano. Claro.
Ya sabía yo que habías cumplido 16 años hace ya mucho tiempo. Pero fui lo bastante imbécil para creer que eras decente. Ella dijo que no era decente. Me afectó a su cuñado y tú le creíste. Al principio le dije que era un mentiroso. Y después comprobé lo que me había contado. En primer lugar, hablé con nuestro proveedor que se ocupa de Laurel. Y después hablé por larga distancia con ese comerciante. ¿Cuál comerciante? Y Faber. Sé quién es. Me hizo proposiciones deshonestas y ahora se venga inventando calumnias sobre mí. Keith Faber, Stanley y Shaw me juraron que decían la verdad los tres. Los tres cochinitos revolcándose en su chiquero. ¿Y qué chiquero? ¿No viviste en un hotel llamado Flamingo? ¿Flamingo? Tarántula. Viví en un hotel llamado Tarántula. ¿Tarántula? Sí. Una araña gigantesca. Era la red en que atrapaba a mis víctimas. Tuve muchos encuentros con extraños. Después de la muerte de Alan, acostarme con extraños era lo único que podía salvar mi corazón desierto. Creo que fue el pánico. Simplemente el pánico lo que me llevó de uno a otro en busca de protección, aquí y allá y en los lugares más inverosímiles. Hasta que lo busqué en un niño de 17 años. Pero alguien le escribió al director. Esa mujer carece de solvencia moral para ocupar el puesto que desempeña. Esa mujer carece de solvencia moral para ocupar el puesto que desempeña. ¿Verdad? Supongo que sí. De algún modo carezco de solvencia. ¿Y a qué importa? Así pues, vine a casa de mi hermana. ¿A qué otro lugar podía ir? Estaba acabada. ¿No sabes lo que significa estar acabada? Mi juventud se había esfumado de un día a otro como el chorro de agua de un surtidor. Y te conocí a ti. Me dijiste que necesitabas a alguien. Yo también necesitaba a alguien. Te di las gracias a Dios por haberte encontrado, porque me parecías tan bondadoso. Una concavidad en la roca del mundo. Un huequito en donde podía refugiarme.
Supongo que pedía demasiado. Que esperaba demasiado. Kifabe, Stanley y yo mataron un bote de hojalata al cometa y no pudo elevarse. Engañaste a Blanche. No, no digas que te engañé. No. Me dijiste mentiras, puras mentiras todo el verano. No, en mi interior, mi corazón nunca te mintió. Lo que he esperado todo el verano. Entonces cásate conmigo. No. Ya no quiero casarme contigo. No eres pura. Y una puta no podría vivir bajo el mismo techo que mi madre. Vete. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí antes de que empiece a gritar fuego! ¡Lárgate de aquí! ¡Si no soy pura, lárgate de aquí antes de que empiece a gritar fuego! ¡Lárgate! ¡Fuego! 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 Subo a 10. Subo a 12. Salgo. Salgo tus 12. ¿Qué traen? Tercia. Escalera. Me pegué al color y llegó. Maldita sea tu suerte, Stan. ¿Sabes qué es la suerte? Creer que la tienes. Por ejemplo, en la batalla de Salerno, yo estaba seguro que iba a tener suerte. Supuse que 4. 4 de cada 5 morirían. Pero yo iba a sobrevivir. Y así fue. Lo convertí en mi regla. Para mantenerse a la cabeza en esta carrera de ratas que es la vida, deben creer que tienen suerte. Estoy harto de tus fanfarronadas. ¿Qué le pasa a este tipo? Ya ves cómo se pone. A mejor vete con tu mamá, Mitch. Y que me invite un ratito, ¿no? Siempre he dicho que los hombres no tienen sentimientos. Pero estos son de lo peor. Verdaderamente son unos cerdos. ¡Cerdos! Oye, Steve. ¿Qué se trae esta vieja? No le hagas caso.
¿Cómo está mi bebé? Duerme como un angelito. Te traje uvas. ¿Y Blanche? Se está bañando. ¿Cómo sigue? No quiso comer nada. Solo pidió una copa. ¿Qué le dijiste? Le dije simplemente que le arreglamos una temporada de descanso en el campo. En su imaginación, el campo se confunde con Shep Huntley. ¡Tela! ¡Dime, Blanche! Si me llaman, apunta el número y di que hablo en cuanto salga del baño. ¡Sí, Blanche! Ese vestido de bucle amarillo es bastante fresco. Ve si no está muy arrugado para ponérmelo con el prendedor de plata y turquesas. El que tiene forma de caballito de mar. Sácalo del estuche donde guardo mis joyas. Ah, y Estela, trata de encontrar ese ramillete de violetas artificiales para que me lo prenda con el caballito de mar. ¡Sí, Blanche! No sé si hice bien. ¿Qué más ibas a hacer? No podía creerle a Blanche y seguir viviendo con Stanley. No le creas. La vida tiene que continuar. Pase lo que pase, todos tenemos que seguir adelante. ¿No hay moros en la costa? ¡No, Blanche! Dile que se ve muy bien. Por favor, corran las cortinas antes de que salga. ¡Están corridas! Ay, me di shampoo. ¿Ah, sí? ¿Me enjuagué bien? Tienes un cabello divino, Blanche. No te imaginas qué problema es cuidarlo. Tela, ¿alguien me llamó? ¿Quién te iba a llamar, Blanche? ¿Shep Huntley? No, no ha llamado. Ay, qué raro, yo... Te toca, Mitch. ¿Pagas o estás fuera? ¡Hey, Mitch! ¡Oye, Mitch! A ver si despiertas. ¿Pagas o estás fuera? ¡Mitch! Cálmate. Cálmate, Blanche, por favor. Cálmate, cálmate. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué me miran así? ¿Tengo algo raro? Te ves maravillosa, Blanche. ¿Verdad que se ve maravillosa? Sí. Me han dicho que te vas de viaje. Sí. Blanche se va de vacaciones. Estoy verde de envidia. Ayúdenme a vestirme. ¿Este es el vestido que querías? Sí. Ese está bien. Me muero por salir de aquí. Este lugar es una trampa. Qué bonita chalina azul. No es azul, es lila. Las dos se equivocan. Es azul de la robia. El azul del manto de la Virgen en la pintura renacentista. ¿Están lavadas las uvas? ¿Cómo? ¿Qué si están lavadas? ¿Son del mercado francés? Querida, eso no significa que estén lavadas. Campanas de la catedral. Son lo único limpio que hay en este barrio. Bueno,
Estoy lista. Me voy. No se vaya a ir antes de que lleguen. Espérate, Blanche. ¿Qué están haciendo ahí? Estela, no quiero pasar por donde están esos hombres. Entonces, espérate a que acabe. Sí, Blanche, ven, siéntate. Huelo el aire del mar. Mis últimos días voy a pasarlos junto al mar. Y cuando muera, moriré en el mar. ¿Saben de qué voy a morir? Moriré por haber comido una uva sin lavar. Moriré un día en alta mar, con mi mano en la mano de un apuesto médico de a bordo. Un doctor joven, muy guapo, de bigotito rubio y un gran reloj de plata. Pobre mujer, dirán, la quinina no le sirvió de nada. Esa uva sin lavar se llevó su alma al cielo. Y me sepultarán en el mar. Me encerrarán en una bolsa blanca, muy limpia. Me arrojarán por la borda un día en pleno esplendor de verano. Y caeré en el mar azul, como los ojos de mi primer amante. Deben ser ellos. ¿Quién toca? Voy a ver quién es. Sí. Me pregunto si vienen a buscarme. Preguntan por Blanche. Entonces, si vienen a buscarme. ¿Es el caballero de Dallas al que estoy esperando? Creo que sí, Blanche. Todavía no estoy lista. Dile que me espere un momento. Yo... ¿Ya está todo empacado, Blanche? Falta mi juego de tocador de plata. Ah. Blanche, te esperan en el coche. ¿Mira? ¿Son dos? Lo acompaña una dama. No tengo idea de quién será esa dama. ¿Cómo está vestida? Con un traje sastre. Debe de ser... Vamos, Blanche. No quiero pensar por dónde están esos hombres. A fuerza hay que pasar por la cocina. Te acompaño. ¿Cómo me veo? Preciosa. Preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted no es el caballero a quien yo esperaba. Estela, ese hombre no es Chef Huntley. Tráigala para acá, enfermera. Sí, doctor. ¿Qué tal, Blanche? No, no la conozco. Déjeme en paz, por favor. No. No se me acerque. No se Vamos, Blanche, tranquilícese. No la conozco. No le va a pasar nada, tranquilícese, Blanche. ¡Toque, Estela! Ayúdame, no permitas que la lastimen. ¡Estela, ayuda! ¡Estela!
Estela. No, 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 Estela. Ven, siéntate, quédate conmigo y no mires. ¿Qué le he hecho a mi hermana, Dios mío? ¿Qué le he hecho a mi hermana? Hiciste lo que debías. Lo único que podías hacer. Era imposible que Blanche se quedara aquí. ¿A qué otro lugar podría ir? ¡Que me suelte, le digo! ¡Ay! Doctor, me rasguñó la cara. Hay que cortar esas uñas. ¿Camisa de fuerza, doctor? No, a menos que sea imprescindible. Señorita Dubois. Enfermera, no hace falta la camisa de fuerza. Dígale que me suelte. Suéltela. Acompáñeme, señorita Dubois. Quien quiera que usted sea, yo siempre he dependido de la bondad de los extraños. Blanche. Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si boné, en tu boca la mi puso su dulzor. Casi me había olvidado lo fuerte que eres, John Proctor. Abby, ¿qué está pasando aquí? En realidad, nada. Betty está haciéndose la tonta. Pero por la carretera que hay cerca de mi casa no deja de pasar gente camino de Salem. Y en el pueblo se está hablando en voz baja de brujería. Tonterías. Anoche estuvimos bailando en el bosque y mi tío nos pilló con las manos en la masa. Betty se asustó. Eso es todo. Ya veo, ¿eh? No se puede confiar en nadie en estos tiempos, ¿verdad? Desde luego que no. Te habrán metido al cepo antes de que cumplas los 20.
Dime algo, John. Una palabra amable. No. No, Abby. Aquello se acabó. ¿Recorres 8 kilómetros para ver volar a una chica tonta? John, a mí no me engañas. He venido a ver qué está tramando esta vez tu tío en el pueblo. Ya quítatelo de la cabeza. Te espero todas las noches, John. Nunca te di esperanzas, Abby. Creo que tengo algo mejor que esperanzas. Abby, ya quítatelo de la cabeza. Ya te dije que nunca voy a volver a buscarte. ¿Te estás burlando de mí? Sabes bien que no, Abby. Sé que me abrazaste por la espalda detrás de tu casa. Y que sudabas como un semental cada vez que yo me acercaba. ¿O es que solo he soñado? Fue ella quien me puso de patitas en la calle. Yo, no finjas que fuiste tú. Vi la cara que pusiste cuando me echó. Me querías entonces. Y me sigues queriendo ahora. Abby, eso que dices es una locura. Sabes muy bien que yo estoy casado y tengo una familia. Una loca puede decir locuras, John. Pero esto... esto no es una locura. Te he visto por las noches. Apenas he salido de mi granja en estos 7 meses. Noto mucho el calor, John. Y el tuyo me ha hecho asomarme por mi ventana. Te he visto viéndola. Ardiendo de deseo en tu soledad, ¿vas a decirme que no alzaste nunca los ojos hacia mi ventana? Quizá lo haya hecho. No puede ser de otro modo. Eres todo menos un hombre frío, John, te conozco. Te conozco muy bien. John, los sueños no me dejan ni dormir. Ni siquiera es que sueñe, sino que me la paso deambulando por esta casa como... como esperando que te aparezcas por cualquier puerta. John, John, bésame. A mí no te comportes como una niña. No soy ninguna niña. A mí ya basta. Escucha, quizá piense en ti con cariño de vez en cuando, pero me cortaría el brazo antes de volver a aquello. Ya quítatelo de la maldita cabeza, Abby. Piensa que nunca nos hemos tocado. Pero sí que lo hemos hecho. No es cierto, Abby. Me maravilla que un hombre tan fuerte... permita que una mujer tan enfermiza sea capaz de convertir... ¡Menciones a Elizabeth! Se dedica a denigrarme en el pueblo, John. Dice mentiras sobre mí. Es una mujer fría que solo sabe lloriquear y tú te sometes a ella. La dejas cállate. ¡Abby, cállate! Que no tiene ¡cállate, Abby! ¡Abby, cállate! ¿Acaso buscas un escarmiento? ¡Ya cállate! Thank you.
Ruth Putnam no está en la sala, Excelencia. Ni tampoco las otras niñas. Bastará con estas. Su amiga Mary ha presentado una declaración en la que jura que nunca ha visto espíritus, apariciones, ni ninguna otra manifestación del diablo. Afirma igualmente que tampoco ustedes las habían visto. Les recuerdo que esto es un tribunal donde se administra justicia. La ley, que está basada en la Biblia, y la misma Biblia inspirada por Dios Todopoderoso prohíbe la práctica de brujería y condena a muerte a los transgresores. Pero de la misma manera la ley y la Biblia condenan a todos aquellos que levantan falsos testimonios. Digamos, no se me oculta que esta declaración se haya podido concebir para cegarnos. Podría ser muy bien que Mary se hubiera dejado conquistar por Satanás y que el maligno la envíe aquí para apartarnos de nuestro sagrado deber. Si es así, pagarás con ello con la horca. Pero si dice la verdad, les ordeno que renuncien a su engaño y confiesen, porque una rápida confesión hará que seamos más clementes con ustedes. Abigail Williams. ¿Hay algo de verdad en esta declaración? No, Excelencia. ¿Les taladraré el alma con un verdiquín muy doloroso hasta que se demuestre su inocencia o su culpabilidad? ¿Quiere alguna de las dos desmentirse o van a forzarme a que las interrogue con la dureza necesaria? No tengo nada de qué desmentirme, Excelencia. Mary miente. ¿Insistes en seguir adelante? Sí, señor. En casa del señor Proctor se encontró una muñeca que tenía clavada una aguja. Mary asegura que estaba sentada al lado de ella mientras la cosía, y que tú misma viste cómo la cosía y también cómo clavaba una aguja para que no se le perdiera. ¿Qué dices a eso? Todo eso es mentira, Excelencia. ¿Y cuando trabajabas en casa del señor Proctor, viste muñecas en su casa? La señora Proctor siempre ha tenido muñecas, señor. Señoría, mi mujer nunca ha tenido muñecas. Mary confesó que la muñeca era suya. Excelencia. Diga, señor Cheever. Cuando hablé con la señora Proctor en su casa, afirmó no tener muñecas. Pero también dijo que las había tenido de niña. Hace 15 años que mi mujer dejó de ser niña, Excelencia. Pero una muñeca bien puede durar 15 años. Dura si se le guarda, pero Mary jura que nunca vio muñecas en mi casa y tampoco las ha visto ninguna otra persona. ¿Y por qué no podría haber muñecas escondidas en algún lugar de la casa? También podría haber un dragón con 5 patas en mi casa, pero nadie lo ha visto nunca. Precisamente estamos aquí, Excelencia, para descubrir lo que nadie ha visto nunca. Señor Danforth, ¿qué provecho obtiene esta chica diciendo que mintió? Dígame, ¿qué puede ganar Mary excepto penosos interrogatorios y otras cosas todavía peores? Acusa usted a Abigail Williams de asesinato con premeditación y alevosía. ¿Se da cuenta? Así es, señoría. Estoy convencido de que su propósito es el asesinato. ¿Esta chiquilla asesinaría a su esposa? No, no es una chiquilla. Ahora escúcheme, Excelencia. Delante de toda la comunidad se le expulsó de la iglesia por reír durante las oraciones. ¿Qué es esto? ¿Risas durante las oraciones, Abigail? Excelencia, mi sobrina estaba por entonces bajo el control de Tituba, pero ya recobró la seriedad. Sí, Excelencia, ahora es una persona seria que se dedica a ahorcar a sus vecinos. ¡Silencio! Sin duda, eso no tiene ninguna importancia para el asunto que estamos tratando aquí ahora. El señor Proctor acusa a la muchacha de proyectar un asesinato. Así es. Continúe, señor Proctor. Baby, dile al gobernador cómo bailaste en el bosque. Excelencia, desde que llegué a Salem, este hombre se dedica a denigrarme y a mancharme... Dentro de un instante, reverendo. ¿Qué baile es ese?
íbamos a hacer un... Señor Proctor. Abigail llevaba a las chicas al bosque, Excelencia. Allí bailaban desnudas. Iban junto con Tito, va a tener algún tipo... No, el señor Parris las encontró en plena noche. Ahí tiene a su chiquilla. Señor Parris. Solo puedo decir, Excelencia, que yo no vi a ninguna desnuda. Pero las encontró bailando en el bosque. ¿Abigail? Cuando llegué por vez primera a Salem, Excelencia, eso fue lo que me dijo el reverendo Parris. ¿Lo niega usted, señor Parris? No lo niego, Excelencia, pero yo no vi a ninguna desnuda. ¡Pero las encontró bailando en el bosque! Sí, Excelencia. Excelencia, ¿me permite que la interrogue? Adelante, por favor. Mary. Dices que nunca viste ningún espíritu y que además nunca te amenazó ni te hizo daño. Manifestación alguna del demonio ni de sus secuaces. No, señor. Sin embargo, cuando las personas acusadas de brujería aparecieron ante ti en el tribunal, te desmayaste, diciendo que su espíritu salió de su cuerpo, que te asfixiaba, que no te permitía respirar. Fingía, que señor. No te oigo. Fingía, señor. No, pero tú te quedaste fría, ¿no es cierto? Yo mismo te levanté muchas veces del suelo y tenías la piel helada, Mary. Usted, señor Danforth. Lo vi muchas veces, señor Parris. Solo fingía que se desmayaba, Excelencia. Todas saben fingir estupendamente. ¿Entonces podrá fingir ahora que se desmaya? ¿Ahora? ¿Por qué no? Ahora no hay espíritus que le ataquen, porque en esta sala no hay nadie acusado de brujería. Que finja sentir frío. Que finja ahora que le atacan. Que se desmaye. Desmáyate. ¿Que me desmaye? Sí, desmáyate. Haz lo que tantas veces fingías en el tribunal. No sabría cómo desmayarme ahora. No puedes fingirlo. No. No me noto. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta ahora? No lo sé, no sé explicarlo. ¿No podría ser que ahora no haya ningún espíritu maligno que la ataque? Mientras que entonces en la sala del tribunal, ¿sí lo sabía? Yo no vi ningún espíritu, señoría. En caso no veas ninguno ahora y demuéstranos que puedes desmayarte a voluntad, como aseguras. No puedo. En ese caso confesarás, ¿no es así? Los espíritus malignos hacían que te desmayaras. ¡No, señor, no! ¡Silencia! Esto es un ardid para confundir al tribunal. ¡No es un ardid! Me desmayaba porque me parecía... Porque creía ver espíritus. Creías que los veías. Pero no era cierto, señoría. ¿Cómo podías pensar que los veías sin verlos? No lo sé. No sé decir cómo, pero lo hacía. Oía a gritar a las otras chicas y veía que usted, señoría, parecía creerles. Y yo... Al principio solo era un juego, aunque después todo el mundo gritaba ¡espíritus! ¡Espíritus! Pero yo, señor Danforth, pensaba que los veía, pero no los vi. Sin duda su excelencia no se dejará engañar por una mentira tan burda. Abigail Williams, te conmino que busques en el interior de tu corazón y me contestes a lo que voy a preguntarte. Pero piénsalo bien, hija mía. Para Dios, todas las almas tienen un inmenso valor. Y es terrible su venganza contra quienes ciegan vidas a causa sin justificación. ¿Es posible, muchacha, que los espíritus que viste fuesen una ilusión? ¿Un engaño que se te pasó por la cabeza cuando... Señoría, esa pregunta es una ofensa. Quiero que lo consideres. Me han herido, señor Danforth. Me ha brotado la sangre a borbotones. Todos los días han estado a punto de asesinarme porque cumplía con mi deber, denunciando a los secuaces del demonio. ¿Y esta es la recompensa que recibo? ¿Se desconfía de mí? ¿Se me rechaza? ¿Se me hacen preguntas capciosas que no hay forma de contestar? Yo no desconfío de ti.
Tenga cuidado, señor Danforth. ¿Se cree tan fuerte como para que los poderes del infierno no lo perturben? Tenga cuidado. ¿Qué sucede, hija mía? No lo sé. Sí, miento. Un viento muy frío. ¡Abby! Me congelo. No soporto este frío. Me hielo. Me hielo, excelencia. Están fingiendo. Pero está fría, excelencia. Tócala. ¿Has enviado esta sombra contra mí? Dios todopoderoso, sálvame. Me hielo. Me hielo. Es un viento, señor. Un viento helado. Abby, no hagas eso. Mary Warren, aparta tu espíritu de ellas. Dios, 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 por favor, ayúdame. Dios todopoderoso, aparta de mí esta sombra. No, 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 tú no te vas, ven. ¡Quítale las manos de encima! ¡Ya la solté! ¿Cómo te atreves a clamar al cielo? ¡Puta! ¡Más que puta! John, cálmate. Proctor, ¿cómo se atreve a llamarla así en mi tribunal? ¡No es más que una puta! La acusa usted. Señor Danforth, está mintiendo. ¡No! Fíjese bien en ella. Ahora lanzaron alarido para apuñalarme con él, pero es una mentira. ¡Tendrá que demostrarlo! Esto es inadmisible. La he conocido, excelencia. He tenido con ella conocimiento carnal. ¿Usted? ¿Un fornicador? John, ¿cómo es que alguien como usted se atreve a decir algo así? Francis, ¿cómo me gustaría que hubiera en usted algún rinconcito de mal para que pudiera entenderme? Una persona no renuncia a su buen nombre sin motivo. Eso tiene usted que saberlo. ¿En qué ocasión? ¿Dónde? En el lugar adecuado. Donde duermen mis animales. La noche en que perdí la alegría. Hace unos 8 meses. Abigail servía en mi casa, excelencia. A veces uno cree que Dios duerme, pero Dios lo ve todo. Ahora lo sé. Se lo suplico, excelencia. Véala tal como es. Muy poco después, mi esposa, mi querida esposa, excelencia, puso a esta chica en la calle. Y siendo lo que es, un montón de vanidad. Excelencia, perdóneme. Se propone bailar conmigo sobre la tumba de mi mujer. Y bien podría hacerlo, pues yo estaba. Que Dios se apiade de mí porque la codicié y hay una promesa implícita en esa concupiscencia. Es la venganza de una puta. Y tiene usted que verlo. Me pongo enteramente en sus manos. Sé que va a verlo con toda claridad. ¿Niegas que haya la más mínima pizca de verdad en todo esto? Señor, si tengo que contestar eso, me marcharé y no volveré jamás. He convertido mi honor en una campana. He tocado a muerto para enterrar a mi buen nombre. Tiene que creerme, excelencia. Mi esposa es inocente. Toda su culpa fue reconocer a una puta cuando la vio. ¿Qué manera de mirarme es esa, señor Duff? Yo no consiento que se me mire así. Te quedarás donde estás. Señor Parris, vaya a la sala del tribunal y traiga aquí a la señora Proctor. Señoría, esto es una... ¡Tráigala aquí! Pero no se le ocurra decirle una sola palabra de lo que hemos hablado aquí.
Y antes de volver, llamé a la puerta. Ahora vamos a llegar al fondo de esta ciénaga. Su esposa, dice usted, ¿es una mujer sincera? No ha mentido en toda su vida. Hay quien es incapaz de cantar y quien es incapaz de llorar. Mi mujer es incapaz de mentir. He pagado un precio muy alto por aprenderlo. ¿Y cuando despidió a esta muchacha, la expulsó por ramera? Sí, Excelencia. ¿Y sabía que era una ramera? Sí, Excelencia. Bien. Si ella confirma que fue por prostitución, muchacha, que Dios se apiade de ti. ¡Espere un momento! Vuélvete de espaldas. Vuélvete de espaldas. Y usted haga lo mismo. Vuélvete de espaldas. No se les ocurra a ninguno de los presentes voltear a ver a la señora Proctor. Ni decir palabra ni gesto afirmativo o negativo. ¡Pasen! Señor Cheever, tome nota de este testimonio con exactitud. ¿Está preparado? Lo estoy, señoría. Acérquese. Míreme a mí y no a su marido. Míreme a los ojos. Sí, Excelencia. Se nos ha dicho que hace algún tiempo usted despidió a su criada Abigail Williams. Es cierto, señoría. ¿Cuál fue la razón? Míreme a mí y no a su marido. La respuesta la tiene usted en la memoria y no necesita ayuda para contestarme. ¿Por qué despidió a Abigail Williams? No estaba contenta con ella. Mi marido tampoco. ¿Y por qué no estaba contenta con ella? Era una... Míreme a mí. ¿Era sucia? ¿Perezosa? ¿Qué problemas causaba? Señoría, yo estaba enferma por entonces. Y mi marido es un hombre bueno y recto, que trabaja siempre y no se emborracha nunca como hacen algunos, ni pierde el tiempo jugando al tejo. Pero durante mi enfermedad, compréndalo, Excelencia, estuve mucho tiempo enferma después de tener a mi último hijo, y me pareció advertir que mi marido se distanciaba un tanto de mí. ¿Y esta chica? Míreme a mí. Sí, Excelencia. Abigail Williams. ¿Qué tiene usted que decir de Abigail Williams? Llegué a pensar que a mi marido le gustaba. Y una noche perdí la cabeza, creo yo, y la puse en la calle. ¿Su marido? ¿Era cierto que se distanciaba de usted? Mi marido es un hombre bueno, Excelencia. ¿Entonces no se distanció de usted? No, él simplemente... ¡Mírame! ¿Tiene usted conocimiento de que John Proctor cometiera el acto de lujuria? Responda a mi pregunta. ¿Es su marido un fornicador? No, Excelencia. Llévesela, señor Herrick. ¡Di la verdad, Elizabeth! ¡Ya ha hablado! ¡Sáquenla de aquí! ¡Lo he confesado, Elizabeth! ¡Dios mío, John! ¡No! ¡No, Excelencia! ¡Solo ha pensado en proteger a mi buen nombre, por favor! Excelencia, se trata de una mentira lógica. Le suplico detenga este juicio antes de que se condene a nadie más. No voy a poder seguir acallando mi conciencia. La venganza personal inspiró el testimonio de Abigail. Este hombre me ha parecido sincero desde primer momento. Y juro por lo más sagrado que ahora le creo. Le suplico que traiga de nuevo a su esposa antes de que cometamos... Su mujer no ha hablado de lujuria.
Luego este hombre ha mentido. ¡Yo le creo! Esta muchacha me ha parecido deshonesta desde siempre. Ha hecho... ¡No lo harás! ¡Vete, te digo que te vayas! ¿Qué sucede, hija mía? ¿Qué hay ahí? ¡Muchacha! ¡Muchachas, qué es lo que está pasando aquí! Está sobre la viga. ¡Ahí detrás! ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué vienes, pájaro amarillo? ¿Dónde hay un pájaro? Yo no veo ningún pájaro. ¿Mi cara? Reverendo Hale. ¡Cállese! ¿Ve usted algún pájaro? Yo no veo absolutamente nada. ¡Cállese! Pero Dios hizo mi rostro, Mem. No puedes querer destrozarme la cara. La envidia es un pecado mortal, Mary. ¡Abby! Mary, Mary, es magia negra cambiar de aspecto. ¡No, no, no puedo dejar de hablar! ¡Soy un instrumento de Dios! ¡Estoy aquí! Están fingiendo, excelencia. Mary, por favor, no bajes. ¿Por qué ve esa aparición? ¡No ve nada! ¡No ve nada! El mal no puede. ¡No hagas eso, Abby! ¡No hagas eso, Abby! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Mary Warren, aparta de ellas tu espíritu. Señor Danforth. Señor Danforth. ¿Te has aliado con el diablo? ¿Eso has hecho? No, jamás. No, jamás. No, jamás. ¿Por qué se limitan a repetir todo lo que dices? Debe un látigo y verá que pronto lo paro. Están jugando. Están jugando. No hagas eso, Abby. Hace muy poco tiempo eras tú la atacada. Ahora parece que tú atacas a otras. ¿Dónde has hallado ese poder? No tengo ningún poder. Están engañando, señor Danforth. ¿Por qué has cambiado tanto durante las últimas 2 semanas? ¿Has visto al demonio, verdad? No les crea, excelencia. Baby, Dios condena a todos los mentirosos. ¿Has visto al diablo? ¿Te has aliado con Lucifer, no es cierto? Dios condena a los mentirosos, Baby. No. No te oigo. ¿Qué dices? ¿O confiesas o irás a la horca? ¿Sabes quién soy? Te digo que irás a la horca si no te sinceras conmigo. Evi, recuerda al ángel Rafael. Practica el bien y el mal no podrá sobre las ti. ¡Las alas! ¡Se está extendiendo las alas, Mary! ¡Confiesa favor, que no. tienes ese poder! ¡Habla! Camina sobre la viga. ¡Va a descender! ¡Habla! ¡No puedo! Arroja de ti al demonio, Mary. ¡Pisotéalo! ¡Mírale a la cara! Te salvaremos, Mary. ¡Cuidado! ¡Ya baja! Baby, cuéntale al vicegobernador lo que... ¡No se me acerque! ¡No quiero que se me acerque! Baby, por favor, es tan fácil como... ¡Usted es el enviado del demonio! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Yo soy el enviado del demonio. Yo no tengo nada que... ¡No tocarán con usted! ¡Amo a Dios! ¿Te ordenó el que le sirvieras en el libro del demonio? Ha venido a mí de noche y de día para hacerme firmar. ¿Firmar qué? Mary, ¿no habrás firmado en el libro del maligno, sí? Mi nombre. Quería mi nombre. Te mataré si ahorcan a mi mujer, dijo. Hemos de ir y desautorizar al tribunal. Reverendo Hale. Me despertaba todas las noches. Sus ojos como 2 carbones encendidos y sus dedos como zarpas en mi cuello. Y firmé. Excelencia, esta muchacha se está volviendo loca. Baby. No, Baby, por favor. No quiero seguir con usted. Amo a Dios. Bendito sea Dios. Abby, no volveré a hacerte daño. ¿Quién es usted? He visto su poder, no se atreva a negarlo.
¿Qué tiene usted que decir? ¡Excelencia! ¡No me vuelva a dirigir la palabra, señor Hill! ¿Va a confesar que está manchado por el infierno o insiste en mantener esta tenebrosa asociación? Digo que Dios ha muerto. Escúchenlo. Está ardiendo un fuego. Oigo los pasos de Lucifer y veo su sucia cara. Y es mi cara y la suya, Danforth. Arde para todos los que no se atreven a sacar a los hombres de su ignorancia, como yo no me he atrevido. Y como ustedes tampoco se atreven ahora. Aunque en el fondo de su negro corazón saben que todo esto es mentira. Dios condena especialmente a los que son como nosotros. Y arderemos. ¡Arderemos juntos en el infierno! Señor Harry, lléveselo a la cárcel y a Corey con él. ¡Denuncio públicamente este proceso! ¡Están ustedes derribando al cielo y ensalzando a una ramera! ¡Denuncio públicamente esta causa y me retiro de este tribunal! ¡Señor Hale! ¡Señor Hale, vuelva aquí en este preciso momento! ¡Señor Hale!